noches a todos nuestros espectadores que se están conectando a esta hora con este conversatorio. Vamos a abrir con una frase muy especial para que todos se vayan animando y enviando sus preguntas. Esperamos que hayan tenido una muy buena noche. El médico de nuestros días. Ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae. Tantas responsabilidades y obligaciones como el los médico. Necesita el... grandes dosis de capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de, de síntomas, signos, trastornos funcionales, daño de órganos y perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanzas y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. Esta frase la dijo Harrison's Principles of International Medicine en 1950. Les damos la bienvenida a los doctores. Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Leonardo? Tiene el micrófono silenciado, doctor. Gracias. La tecnología nos atropella un poquito, vamos aprendiendo cada uno de estos días. Muy buenas noches, María Paula. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Eh, esperamos que hayan tenido una semana maravillosa y que pasen una muy buena noche con nuestro conversatorio, abiertos a todas las inquietudes y las preguntas que podamos compartir. El espacio es de ustedes. Así es, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor Ricardo. ¿Cómo está? Buenas noches, María Paula. Muy bien. Eh, gracias a. A todos otra vez por acompañarnos esta noche en nuestro conversatorio y esperemos que sea, mucha, que sea muy productivo pues para, para todos nuestros espectadores. Así es, bueno, vamos a hablar sobre un poco lo que vamos a conversar hoy en esta charla. Los invitamos, en la invitación dijimos que íbamos a compartir una bebida. El día de hoy yo me preparé una limonada para compartir con ustedes el doctor Andrés Leonardo que, que tiene para compartir esta noche. Yo les comparto un té de frutos rojos, tiene unos trozos de pera eh, y de manzana, eh, y bueno, a la salud de ustedes. Así es. El doctor Ricardo, ¿y con qué nos está acompañando? Bueno, los acompaño con un vasito con agua, <laughs> muy sencillo, pero... De viernes. Muy importante, sí. Así es. Los que nos están viendo, también los invitamos a que se tomen... Una taza de tinto, una taza de aromática para que acompañemos este conversatorio que va a estar muy interesante. Doctor Andrés, ¿qué vamos a hablar hoy y cuál es la importancia de, la, de esta noche? Bueno, María Paula, eh, fíjate que hace 15 días tuvimos una experiencia muy linda desde ese primer compartir de las oportunidades que nos brindan las crisis. Y de acuerdo a todos los comentarios que recibimos durante ese live, eh, pues eh, hemos trabajado con Ricardo este seminario de Asumiendo la Enfermedad desde el año 2011, y siempre fue un reto cuando presentábamos este seminario, eh, porque ese término de asumir la enfermedad no es algo que uno quiera escuchar. Fíjate que queremos quíteme la enfermedad, ayúdeme con la enfermedad, eh, odiemos la enfermedad, pero eso es un reto realmente entender asumir la enfermedad. Hace nueve años, cuando planteamos por primera vez este, este seminario, que es un seminario de cuatro horas, eh, la persona que nos asesoraba en la temática nos decía, ustedes van a fracasar con ese seminario porque simplemente eso no es llamativo, asumir la enfermedad, nadie quiere eso. A cosa maravillosa que hemos compartido durante estos años con este seminario, la acogida tan linda que ha tenido, porque ha sido una herramienta para empezar a entender que la vida es nuestra y que ese asumir hace parte fundamental de nuestros resultados de vida. Así es. Y el doctor Ricardo, ¿qué enseñanza quiere que nos vayamos hoy todos? Bueno, como dice Andrés, eh, nosotros ya llevamos un tiempo haciendo este seminario, hace mucho no lo hacíamos por, por algunas situaciones que se presentaron, eh, no lo continuamos haciendo, pero vimos que definitivamente teníamos que sacar... Eh, esa parte del médico de, de, de enseñar a los pacientes, de transmitir, de educar en salud, y más que hacer una labor simplemente de diagnosticar o de mandar un medicamento, de formular, porque eh, muchas veces en ese espacio del consultorio se pierde eh, ese, ese, esa conexión con el paciente para educarlo. Y pienso que el tema de asumir la enfermedad es algo que les está faltando mucho a los pacientes y nosotros lo estamos viendo con con mucha frecuencia eh, en el consultorio y pues ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son las, esos factores que, que influyen en que no, no asumamos la enfermedad y nos quedemos eh, en una posición más de víctimas. ¿no? Así es. Vamos saludando a todos nuestros espectadores que se van co conectando desde ya. Para entrar un poco en materia, doctores, ¿ustedes cómo definirían salud y cómo definirían enfermedad y cómo se... Se, eh, se conecta. Doctor Andrés. Ok, bueno, Paula. Fíjate que cuando empezamos a definir el término salud, podemos tener eh, diversas acepciones. Eh, podemos eh, definirlo técnicamente desde la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y emocional. Cuando nosotros trabajamos ese término tan técnico, pues hay muchos aspectos que se nos quedan por fuera de, de lo que realmente es salud, porque un ser humano no solamente enfoca esos tres aspectos, bienestar físico, mental y emocional. Eh, entonces, eh, digamos que la definición de, de salud es algo que hemos venido construyendo a través de los años, desde una concepción muy personal y que hemos trabajado también con Ricardo a través de nuestros seminarios llegando a diversas reflexiones que son las que vamos a compartir en esta noche. No sé, Ricardo, ¿cómo me puedas complementar? Bueno, si sí, el término de salud y enfermedad, como tú lo dices, no necesariamente tiene que ver con estar sin síntomas, ¿no? Que eso es lo que las personas creen, que, que muchas veces eh, estar libre de enfermedades es estar asintomático. Y realmente nos hemos dado cuenta que, que las personas... Eh, Muchas veces no consultan al médico porque no manifiestan ningún síntoma y resulta que sí están enfermos. Y eso lo podemos ver incluso ahorita en esta situación que estamos viviendo de pandemia, en la que vemos que hay pacientes que pueden tener la infección y estar asintomáticos, ¿no? Totalmente asintomáticos, no manifestar ninguna enfermedad y, y tenerla. O también nos ha llamado mucho la atención de ver personas que están falleciendo eh, por COVID y que no tenían ningún antecedente de enfermedades y que eran personas jóvenes, precisamente. Uh -huh. Entonces uno, uno se da cuenta que el hecho de no tener un diagnóstico o no tener un síntoma no quiere decir que yo no tenga un proceso de enfermedad en el cuerpo. Y eso es bien importante que, que lo tengamos en cuenta. Yo encontré también como, como en la definición etimológica de salud, ¿no? Como para entender un poquito de dónde viene esa palabra. ¿De dónde viene? Y miren que, que, que bien interesante viene el latín, de una palabra en latín que significa salvación. Salud significa salvación en latín, ¿no? Y enfermedad viene también de una palabra en latín que, que significa falta de firmeza, fuerza y solidez. Entonces miren, miren ese, ese significado tan profundo que nos está trayendo una el origen de esa palabra y que pienso que, que eh, nos ayuda mucho a entender realmente todo este proceso de salud y enfermedad, ¿no? Así es, doctor. Doctor, de una vez que estamos viendo el origen, ¿de dónde vienen las enfermedades y cuáles son las causas? Bueno, las enfermedades tienen varias causas, ¿no? Eh, las enfermedades no solamente son físicas. Nosotros estamos dándonos cuenta eh, actualmente pues, que hay una, una enfermedad en estos momentos, como la del COVID, sí, que es una enfermedad infecciosa, que es una enfermedad contagiosa, pero que hay otras enfermedades que son adquiridas, que se adquieren durante la vida, que son enfermedades crónicas que muchas tienen que ver muchas veces con nuestros hábitos, eh, tanto en alimentación como estilos de vida, y otras muy pocas, como vamos a ver más adelante, y quiero que esto también quede muy claro, tienen algún factor genético, pero, pero tienen varios orígenes y obviamente las conocemos como enfermedades degenerativas, infecciosas, tumorales, eh, cardiovasculares, metabólicas. En, bueno, hay diversos tipos de enfermedades, ¿no? Ok, doctor Fonseca yéndonos un poco más hacia lo esencial ¿qué es asumir la enfermedad? Ok, fíjate que es un tema bastante complejo y retomando lo que decía Ricardo um, cuando nosotros eh, evidenciamos eso que tú preguntabas de las causas de la enfermedad mencionaba Ricardo eh, las eh, adquiridas las infecciosas eh, los tumores um, las, eh, 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 los homicidios, los accidentes, todo eso son causas de mortalidad, de enfermedad y mortalidad. Entonces, fíjate que cuando nosotros empezamos a asumir la enfermedad, tenemos que empezar a plantearnos un reto gigantesco y es entender por qué yo tengo esta condición. Con frecuencia mis pacientes me escuchan hablar del término curación y el término sanación. El término curación hace referencia a doctor. ¿Usted qué va a hacer por mí para que se me quite esto? El término sanación implica, oiga, ¿yo qué voy a hacer para estar bien? Porque es que cada uno de nosotros es el que va viviendo esa situación particular a la que denominamos enfermedad. Cuando decimos asumir la enfermedad, tenemos que empezar a entender que la enfermedad no es un enemigo que vino a hacerme daño sino que muy por el contrario es un buen amigo que viene a mostrarme cosas que de otra forma sería imposible que yo viera. Por eso sanarse implica esa conciencia y ese compromiso profundo que yo tengo para que mi proceso sea un proceso favorable. Hipócrates, el padre de la medicina, siempre le planteaba a sus discípulos una frase y les decía, mire, cuando alguien lo busque y le pida ayuda, Pregúntele a ese individuo si está dispuesto a cambiar las cosas que lo están enfermando. Si la respuesta es afirmativa, ayúdelo. Si no, mejor usted hágale por el ladito y no haga nada porque van a terminar complicándose las cosas. Entonces, el término asumir la enfermedad implica muy profundamente un proceso reflexivo en el cual yo entienda que mi situación particular... No es ni un castigo divino, ni es que soy el más de malas, ni es que por qué me pasa a mí, sino que yo empiece a entender que seguramente he vivido situaciones que no son buenas ni malas, sino que simplemente han sido parte de un proceso y que eso que denominamos enfermedad es simplemente un resultado que se puede modificar en la medida en que yo empodere esas circunstancias que me enfermaron. Por eso la palabra asumir va pegada de otras empoderarme entender que soy yo el transformador de esa situación que me, que me aqueja en cierto momento a diario les digo a mis pacientes mire estoy seguro de haber visto muchos milagros entre comillas como lo denominamos en, en nuestra cotidianidad pero estoy segurísimo que no los he hecho yo he hecho un trabajo con dedicación con amor con entrega por cada uno de mis pacientes pero los médicos no hacemos milagros, los médicos uh -huh. hacemos un trabajo de guía de orientación, fíjate la frase que compartías al inicio de nuestro conversatorio, el médico de estos días. Eso que tú mencionabas es tomado del libro de medicina interna de principios de Harrison, que es una de las biblias para nosotros los uh -huh. médicos y cuando uno se confronta con algo tan científico y entiende que claro, uno tiene que ser un experto en la ciencia pero tiene que entender que a quien está tratando es un ser humano que tiene muchas emociones, muchos miedos, muchos sentimientos allá guardados y que tenemos que ir a esa parte también para que el proceso de salud y enfermedad sean procesos de crecimiento y de florecimiento de cada uno. Fíjate que pegué las dos palabritas salud y enfermedad porque son uh -huh. inherentes la una a la otra. No hay salud sin, sin enfermedad y no hay enfermedad sin salud. Uh -huh. Doctor, y aquí me sí. gustaría leerles una pregunta que hace Angélica que Es muy importante justo que estamos hablando de esto. ¿Se puede decir que en algún momento de la vida del ser humano se puede estar plenamente sano? Doctor Ricardo. Pues mira, mira, nosotros creemos que definitivamente la salud, eh, como dice Andrés, es algo inherente, o sea, está, están unidas la salud y la enfermedad. Eh, nosotros permanecemos en un estado de equilibrio, si se puede decir, eh, fluctuando entre la salud y en la enfermedad. Podemos tener, obviamente, una, una salud equilibrada hasta cierto punto, ¿sí? Pero definitivamente eh, la enfermedad hace parte de la vida y nosotros, nuestro cuerpo siempre está en esa fluctuación. Entonces, eh, pienso que eh, no hay una salud total, pero sí podemos llegar a mantener un equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Así es. El doctor eh, Fonseca quiere completar algo. Claro, fíjate que eh, esta mañana compartía con un paciente y le decía, mira, todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de la dosis en que se utilicen las cosas. Entonces, eh, yo pienso que la salud es un estado de conciencia en el cual yo asumo las situaciones que voy viviendo en el día a día. Y entiendo que soy un ser biológicamente activo y dinámico, y que esos procesos de estar vivo y que mi cuerpo vaya cambiando implican que hoy no voy a ser igual que ayer y que mañana de repente no voy a ser igual que hoy. Y no necesariamente es enfermedad. Fíjate que con el paso de los años, nuestros cuerpos empiezan a quejarse. Entonces, de repente un día me duele una rodilla, de repente un día me dolió el hombro, de repente un día me dolió un pie. Pero fue eso, un momento, fue un cambio. Pero el cómo asuma yo esos procesos de conciencia es lo que me permite entender si yo realmente soy un ser sano o realmente soy un ser enfermo. Y vuelvo al punto, siempre estaremos rotando en esa dualidad. Las, la, el estar sano, les digo a mis pacientes, implica un estado de conciencia y de plenitud en el que, a pesar de que yo tenga una condición que me está incomodando, me sienta pleno en el resto de mis cosas. Entonces uno diría, doctor Andrés, pero ¿cómo puedo estar yo sano si tengo un dolor? Claro, yo puedo tener el dolor, puedo colocarme calor, puedo tomar un antiinflamatorio, puedo tomar un medicamento homeopático y dejarlo pasar. Es decir, se va yendo, se va yendo. Pero si yo todos los días soy escáner de síntomas, entonces por la mañana me levanto, uy, ahí está el dolor, a mediodía, uy, ahí sigue el dolor, por la noche, uy, ahí sigue el dolor, pues realmente mi pensamiento ya no es un pensamiento sano sino es un pensamiento reiterativo que me está haciendo entender que más bien estoy enfermo y que puede que lo que yo tenga ya como expresión de dolor no sea algo tan grave, pero el estar en esa rumiación de ese pensamiento sí me lleve a tener, digamos que, esa persistencia de sensaciones desagradables. Recordemos la definición que nos hacía Ricardo al inicio de, de, de enfermedad, que nos decía que era la falta de firmeza etimológicamente eso es lo que significa enfermedad, falta de firmeza y volvamos a la definición de la salud eh, de estado físico, de bienestar mental, emocional eh, de, per, de permanente estado de bienestar, entonces uh -huh. fíjate que pues como que queda ahí uno en que si estoy enfermo, si estoy sano y les digo por eso, esto es un proceso de conciencia hay pacientes que tienen un cáncer y asumen de su quimioterapia de manera muy valerosa y a pesar de sus náuseas, de su vómito, de todo lo que pueden estar sintiendo, ¿cómo estás? No, estoy muy bien, voy optimista, voy para adelante. Hay otros que no son ni buenos ni malos, asumen su proceso con mayor dificultad, pero todos estamos aprendiendo a través de esas situaciones. Por eso ese asumir implica aceptar también ese proceso que estoy viviendo como parte de mis aprendizajes cotidianos. Yo Así quisiera es, anotar un poquito algo respecto a, a lo que dice Andrés. Bueno, eh, de ¿Sí? pronto, eh, no, no es, es decir, no, no quiero ser como eh, de sacar un concepto de salud como utópico, ¿sí? Pero para mí pienso que, que sí es muy importante eh, llevar un equilibrio en la salud, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, emocional y espiritual. Por eso es que esos tres aspectos son supremamente importantes para lograr esa salud que se vería como muy utópica, como una, una, una salud perfecta, pero yo creo que no es imposible de lograrlo. Lo que pasa es que nos estamos quedando mucho en los temas de la salud física. Las personas están pensando que ser saludables es alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar y tomar, pues, eh, tomar vitaminas, tomar suplementos y piensan que con eso es suficiente. Lograr esa, ese equilibrio de salud que estamos buscando. La salud integral es realmente equilibrar no solo la parte física, con todos esos aspectos de que hablé ahorita en este momento, sino también esa salud mental, emocional y espiritual que muchas veces no se habla en la medicina convencional. Por eso, eh, los médicos que hacemos algo de medicina bioenergética, medicina holística, tenemos que integrar básicamente la parte mental y emocional y espiritual, incluso de los pacientes. Entonces, esa parte mental y emocional es la que las personas están dejando a un lado y es lo que los está llevando a enfermarse. Yo digo que el principal, el principal obstáculo para la curación y para la sanación, como decía también Andrés, es el mismo paciente, es la mente del paciente. Mira, yo... He manejado pacientes eh, desde la parte física con todas las herramientas que tenemos y muchas veces, a pesar de que el paciente es muy responsable con su alimentación, que hace ejercicio, que tiene unos hábitos de vida muy saludables, se sigue enfermando. Y veo que el punto de equilibrio y el punto clave que hay que manejarle a muchos pacientes es su parte mental y emocional y las personas están eh, muy desconectadas de eso. Realmente siempre piensan que toda todo síntoma toda o todo efecto en su organismo de una enfermedad está debido a algo entonces las personas me dicen no doctor será que es que me comí tal cosa o será que ¿Es estoy comiendo año? mucha sal o será que estoy pero nunca se preguntan oye qué estoy pensando qué estoy sintiendo qué estrés estoy manejando actualmente y esos aspectos y esos rasgos de la personalidad que pueden llegar a enfermarte sí que muchas personas a veces no conocen porque porque tienen un poco un poco de au poco autoconocimiento de sí mismos, que es muy uh -huh. importante y que es algo que yo le recalco mucho a los pacientes, porque hay muchas emociones que muchas veces lo que hacemos es reprimirlas. Y resulta que al reprimirlas esas emociones terminan somatizándose y terminan generando una enfermedad. Uh -huh. Así yo tome vitaminas, así yo me alimente muy bien, así yo haga ejercicio. Entonces, esa salud integral, esa real salud es ese equilibrio entre la parte física, psíquica, que es la parte mental y emocional y esa parte espiritual. Que, que es esa paz y esa tranquilidad que te puede dar alguna práctica eh, espiritual o religiosa a la que tú pues tengas, eh, tengas inclinación, ¿sí? Uh -huh. Y que te, esa paz y, tra y tranquilidad que te da tu espiritualidad también se va a ver reflejada en tu salud física. Exacto. Pero muchas ah, veces un lo, es un conjunto. Pero definitivamente yo, yo veo que eh, en la experiencia, incluso con, con Andrés, hemos, hemos hablado mucho del caso, que el factor detonante de muchas enfermedades. Es la parte mental y emocional. Ok, y aquí entramos eh, con lo emocional, ¿no? Ya, ya nos adelantamos un poco. ¿Qué, ¿Cuál es esa conexión entre las emociones, lo que ustedes estaban diciendo anteriormente, las emociones con las enfermedades, doctor Leonardo? Ok, bueno, desde un punto de vista muy personal, Siempre exploro mucho esa parte emocional en mis pacientes porque para mí toda enfermedad nace de un conflicto interior. Eh, dentro del conocimiento en medicina hay un médico en Alemania de apellido Hamlet. Él describió los conflictos como huellas, eh, vamos a hablarlo muy rápidamente, que quedan grabadas en el cerebro. Digamos que son como cicatrices y desde esos conflictos emocionales allá grabados como cicatrices en mi cerebro, yo puedo empezar a disparar muchas situaciones físicas. Fíjate lo que compartía Ricardo, de muchas veces queremos que se me quite un síntoma uh -huh. y realmente eh, yo no tengo que tratar el síntoma, sino tengo que ir a la emoción que está generando esa situación. Eso que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, a todos nos ha cambiado. Yo lo comparto abiertamente con mis pacientes y les digo, mire. El que diga que esta situación de cuarentena no lo ha confrontado con sus miedos, no lo ha confrontado con sus vivencias, con sus demonios interior, ese es un mentiroso. Porque maestros ascendidos creo que no hay ninguno aquí en la Tierra y todos estamos aprendiendo. No. Esta mañana con, con alguien compartía una situación particular que me pasó. Esta mañana tenía que tanquear mi vehículo. Entonces yo calculé cuántos kilómetros había recorrido, dije... Más o menos son 200, son 50 mil pesos de combustible, 250 kilómetros, perfecto. Llegué a la estación de combustible y vi, le dije al bombero, por favor, 50 mil de combustible. ¿Cuál era la idea? Ah, pues que no me tenga que dar ni una moneda, que no me tenga que dar ni un billete, ni nada de esas cosas. Simplemente uh -huh. me tanquea el carro y ya me fui. Cuando el bombero iba en 40 mil, señor, no le cabe más. Yo no, pero es que sí le cabe. O sea, yo, yo en mi mente estaba dándole vueltas. Me va a entregar dinero, ¿cómo voy a coger yo ese dinero? Y entonces, 43 y dijo: No, señor, ya no le cae más. Yo le dije: Bueno, dejémoslo así. Me pasó los 7 mil pesos, yo estaba sudoroso. Yo dije: Aquí está vaina, ¿qué tendrá? Lo recibí, me puse mucho alcohol y después dije en mi cabeza: Oiga, hermano, pero si es que usted ha cogido plata toda la vida, ¿qué es lo que le está pasando en la cabeza? Pero me gané un ardor en la boca del estómago, sudé. Y yo decía, mire cómo es la mente y cómo nos conecta con situaciones. Es que uh -huh. llevamos cinco meses aislados de muchas cosas, pero cuando nos volvemos a contactar con esa realidad, la mente a todos nos juega unas malas pasadas. Uh -huh. ¿Qué hice? Simplemente respiré profundo y dije, no, hermano, esto sí tenemos que seguir haciendo cosas diferentes, pero seguimos viviendo la vida. Uh -huh. Fíjate que si yo no soy consciente de mi emocionalidad, que digo, uy, tengo gastritis, me voy a tomar un omeprazol o desde nuestra medicina una vomica o algún otro medicamento biológico que nos ayude ahí. ¿Pero qué fue? No, pues mire, hubo unos síntomas físicos que se generaron por eso, asumámoslo y trascendemos y listo, se fue el síntoma que, que podía empezar a, a quejar y a quedarse en el tiempo. ¿Mm? El autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces no nos conocemos, no sabemos las emociones, lo que pasa. En el momento usted sintió un miedo y en, muchas, en muchos cuerpos puede reaccionar de maneras distintas, ¿no? Como en otras personas, es o sea, otra, claro, decir, otras maneras. Yo les digo a mis mentes que desde una gripa hasta un cáncer, para mí tienen un origen emocional. Fíjate uh -huh. que cuando hablamos, por ejemplo, desde el concepto de la medicina tradicional china, los chinos nos hablan de los cinco elementos, que son el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra y cada uno de esos órganos tiene relación con una emoción ejemplo hablamos del riñón y su relación con los miedos entonces yo les digo a mis pacientes mire cuando usted está lleno de miedos quien le habla de su sistema urinario y el pulmón que tanto nos preocupa en estos días por todo esto que estamos viviendo el pulmón refleja la tristeza de las personas por eso es muy frecuente encontrar enfermedades pulmonares en los niños en los adultos mayores, algo, uh -huh. sensación de abandono, me dejaron botado y estoy muy triste por eso. Y así con los otros órganos, por ejemplo, la cólera expresada, las rabias en el hígado, eso de que me saca la piedra, tiene sus relaciones también ahí. Entonces, sí, nuestras bien, emociones, bien. desde esa visión que como mencionaba Ricardo, el tema holístico, es de que cuando somos seres holísticos, tenemos que ver el ser de una forma integral. Uh -huh. Doctor Ricardo. ¿Cómo hacemos ese proceso de autoconocimiento, de saber, oiga, esta es, es la emoción y esta también podría ser la enfermedad que me está produciendo? Bueno, muy importante, mira, eh, definitivamente el tema del autoconocimiento es, eh, en los pacientes es muy, muy pobre porque las, la mayoría de personas están tan identificadas con su personalidad que consideran que toda su personalidad está perfecta y que y que pues no tienen ningún cambio que hacer y que muchas veces ellos observan es que los que están males son los demás, pero nunca uh -huh. se observan a sí mismos, ¿no? Este tema del autoconocimiento es supremamente importante para empezar a entender que las emociones pueden generar síntomas en el cuerpo, se pueden somatizar. Eh, lo primero, como decía Andrés también, hay que reconocer que las emociones son, no son ni buenas, no son ni malas, simplemente son eh, expresiones de tu cuerpo que tienes que aprender a conocer. Entonces nos han enseñado que el miedo, que la tristeza, que la rabia, que la cólera, que la euforia y todas las emociones son negativas y que solo las emociones positivas son la felicidad, la tranquilidad y ese tipo de cosas. Entonces no hay que polarizar, es decir, no hay que eh, decir esto es negativo, esto es positivo, sino simplemente empezar a ser observador y, y mirar qué emoción estoy eh, sintiendo en el momento. Y de pronto, qué síntoma físico estoy manifestando. Como te decía antes, las personas siempre le echan la culpa a una situación, es algo externo, ¿no? Externo. Que uh -huh. es el frío, que es la... obviamente eso influye también, pero, pero nunca se están observando y nunca dicen, oiga, de pronto yo estoy en una situación muy tensa en este momento, estoy preocupado, estoy estresado, y eso me está generando una manifestación a nivel del estómago o a nivel del colon, o me está generando un dolor de cabeza. Entonces, todos esos aspectos emocionales. Eh, son los que nosotros eh, tratamos de que los pacientes empiecen a observar, ¿sí? Que eso es lo más, lo más importante, reconocerlos y empezar a manejarlos. Doctores, y muchas veces cuando uno eh, llega a darse cuenta de estas emociones que generan estas enfermedades, a veces se puede caer en un, en un punto de negación, ¿no? Y aquí vamos con una pregunta de Sandra Marcela Marín Castillo. Ya dice, ¿cómo ayudar a quienes están en ese punto de negación? Cuando uno niega, 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 y no. Bueno, fíjate que es muy importante entender que nosotros ayudamos simplemente dando una información. Es decir, nosotros no podemos cambiarle la vida absolutamente a nadie. Tú das una información y tú desde tu proceso de conciencia puedes percibir que la otra persona se está equivocando, pero no eres tú el indicado para decirle cambia, cambia, cambia. Tú das una información. Una de las cosas que me encanta a mí en mi consulta, y siempre lo hago desde la primera, es decirle a mis pacientes que más que un médico me encanta ser un buen amigo. Por una razón, uno con los buenos amigos comparte, uno con los amigos disiente, uno con los buenos amigos discute, pero uno con los amigos siempre respeta las decisiones de su amigo. Y entonces yo les digo a mis pacientes, mira, yo te empodero de argumentos para que tú tomes decisiones y acompaño las decisiones que tú tomes. ¿Quién soy yo para decirle a alguien cómo tiene que vivir tu vida? He compartido con pacientes que van a entrar a un quirófano y me dicen, doctor, ¿me opero o no me opero? No me opero. Mi respuesta es, yo te cuento cuáles son las ventajas de operarte, te cuento cuáles son las desventajas de no operarte, yo te cuento cuáles pueden ser los efectos colaterales de una u otra decisión. Pero decide tú, asúmelo y cuando tú decidas qué vas a hacer, me lo compartes y te apoyo en esa decisión. Fíjate que eh, como lo mencionaba Ricardo hace un rato, hemos estado acostumbrados a que otros hagan por nosotros y nos resuelvan las situaciones. Para eso voy al médico para que me diga qué tengo que hacer. Claro, uh -huh. pero es que fíjate que yo te puedo decir qué hacer, pero eso puede ir en contravía de todo lo que tú eres y eso te va a generar un conflicto interior. Y te va a generar mayor daño que bienestar. Con mucha frecuencia sucede que los pacientes me dicen, doctor, no me tomé lo que me formuló. Bueno, ¿por qué no te lo tomaste? No, no tenía dinero. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, doctor, voy un poquito mejor en esto, sigo con esto. Listo, no vamos a sufrir porque no te tomaste lo que yo había indicado. Simplemente observa que tu proceso biológico cambió en algunas cosas sin hacer nada. Es por eso que yo les digo a mis clientes que los milagros vienen desde adentro. Lo de afuera es muy lindo, lo de afuera es una herramienta valiosísima y maravillosa, pero ese asumir, fíjate que yo le dé la posibilidad al otro de darle una herramienta y permitirle al otro hacer su propio proceso, es lo que me debe permitir tener a mi paz interior y lo que me debe permitir entender que puedo darle una mano al otro, pero no hacerle su camino. Hacerlo es así. decir, Exactamente eso, fíjate que nosotros damos una ayuda, que es? Te pongo una información a tu disposición, ¿cómo utilices tú la información? Esa sí ya es tu decisión. Uh -huh. Yo quisiera anotar un poquito algo también en el tema del asumir, que, que creo que tenemos que tener en cuenta todos, eh, en sí el, el, el concepto de asumir es tomar algo como propio, es como adueñarse de algo, es hacerse responsable, ¿sí? Ese es, el, ese es el término de asumir y por eso nosotros desarrollamos este, este, este seminario y este conversatorio porque necesitamos asumir la enfermedad y hacernos responsables de eso. ¿Y qué es lo que uno ve usualmente eh, en los pacientes? Las personas usualmente buscan siempre excusas y justificaciones para no asumir esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las excusas principales que utilizamos? Y pues eso es importante que todos ahorita empecemos a evaluar, oiga, ¿será que yo estoy asumiendo? mi enfermedad uh -huh. o simplemente soy una víctima de las circunstancias de la vida. Las excusas más frecuentes, ¿cuáles son? No, es, es la herencia, doctor. Es la herencia. Mi mamá era diabética, mi papá tenía cáncer, eh, mis abuelos tenían tal cosa, entonces ya, ya la, la genética pues fue en contra de nuestra uh -huh. y nosotros no hicimos absolutamente nada, pues, eh, y esa es la, mucha de las, de las explicaciones de los pacientes. No, doctor, es que yo como tengo antecedentes de diabetes, pues yo seguramente voy a ser diabético, ¿no? Pero yo no hice nada para llegar a eso, sino que la, la genética me llevó. ¿Cuál es la otra... La otra perdón, doctor. Excusa? Y más que... Perdón, doctor, qué pena. Y más que eh, la genética, uno que también como que se predispone, ¿no? Ante, sí. ante esa situación. Porque, ah, no, mi mamá sufre de, ten, de tensión alta, pues yo también la voy a sufrir. Entonces, de pronto eso también, pues bailando un poco ese, ese tema, esa enfermedad. Sí. Ahorita, pues quisiera de pronto ampliarles un poquito ese, esa explicación de la parte genética, porque también hay que romper esas ideas de que la genética es lo único que define nuestras enfermedades y no es cierto. Uh -huh. Pero bueno, pues eso es una, una de las causas que tienen, tienen un factor importante, pero no es el 100% de las enfermedades. La otra excusa que buscamos es eh, la alimentación, por ejemplo, las personas, bueno, les preguntamos en, la, en consulta, oye, bueno, cuéntame tú. Te alimentas sanamente, equilibrado, balanceado y estas cosas. Y, y las personas siempre responden: sí, Yo como muy sano, doctor. Ah. Eh, yo usualmente como tal y tal cosa. Entonces uno empieza a, a indagar un poquito en la alimentación del paciente uh -huh. y se da cuenta que las personas muchas veces no tienen como el conocimiento de qué es comer saludable. Uh -huh. Entonces, ¿qué me, ¿qué me responden usualmente en, la, en consulta? No, doctores, yo como pan integral, yo como bajito de azúcar. Eh, yo como pan como pero de vez en cuando eh, consumo bebidas azucaradas sí entonces eh, consumo leche deslactosada que las personas ya tienen esa tendencia que eso es algo saludable entonces uh -huh. ahí falta también mucha información y, y hacer muchos cambios porque las personas muchas veces en, la, en cuanto al tema de la alimentación no no generan muchos cambios en su vida lo otro es el ejercicio entonces dicen doctor pero es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Yo, yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, no me queda tiempo. O yo hago ejercicio cada ocho días, yo salgo a la, a la, a la, la, ciclovía. A la ciclovía cada ocho días y piensan que con eso ya hicieron lo de toda la semana. Otra de las, de las, de los, de las excusas frecuentes que, te, que escucha uno en consulta es que eh, el médico no le dio con el chiste, que el médico no fu, supo diagnosticar. Es que es el médico que no me no me diagnosticó bien y no me mandó el medicamento. O es que yo, doctor, yo todos los días soy muy juicioso tomándome las pastillas. Pues yo me puedo estar tomando las pastillas, pero no estoy haciendo absolutamente nada adicional para mejorar mi salud. Entonces, eh, el médico termina muchas veces en, en una posición eh, de, de regañar y de, y, de, y de volverse como una persona estricta con el paciente. Y resulta que las personas tampoco aprenden de esa manera. Entonces, eh, es bien importante saber si realmente nosotros estamos asumiendo nuestra enfermedad o si no estamos o si nos estamos es más bien en una posición de víctimas de todas las circunstancias de la vida. ¿no? Cuando hablamos de asumir, no muchas veces como que lo dejamos de lado porque duele, valga la redundancia, asumir. Y acá una pregunta de Edna Martínez: ¿De qué manera nos afectan los duelos no resueltos en nuestra salud? Ok, bueno, fíjate que no hay un órgano en especial que detone los duelos. Eh, desde lo que les hablaba hace un rato de Hammer, médico alemán, digamos que los duelos no resueltos se han relacionado mucho con cánceres, eh, pero pues eso no es una doctrina ni es un dogma que uno pueda decir, hay un estudio científico que lo garantiza, pero yo podría compartirles en mi experiencia de pacientes que se han infartado por duelos mal resueltos de pacientes que después de un tiempo han terminado con algunos cánceres, entonces fíjate que cada quien responde de manera completamente diferente. Yo lo denomino válvulas de escape. Les digo a mis pacientes que todos tenemos esas válvulas de escape. Para algunos es el sistema cardiovascular, para otros es el sistema digestivo, para otros es el sistema nervioso. Como cuál es nuestro órgano débil y por donde va a reventar toda esa emocionalidad. Piense que el duelo mal resuelto es un proceso muy complejo. Yo les digo a mis pacientes: mire, el duelo es un proceso normal, inherente a otra frase o a otra situación que es el desapego. Fíjate uh -huh. que nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de esos seres que amamos, pero es que es una condición inherente que se va a presentar en algún momento, tarde o temprano, tendremos que asumir esa pérdida de unos o de otros. Entonces, cuando no hacemos esos procesos de desapego adecuadamente, pues la enfermedad nos está esperando a la vuelta de la esquina. Les digo a mis pacientes: mire, cuando uno pierde un ser amado, eso de no llore, para mí no es válido. Es que hay que llorar porque es que uno tiene ese sentimiento ahí, ese desarraigo, es la es pérdida. Claro, uh -huh. eh, de igual forma. Esta tarde lo compartía con alguien y le decía, mira, eso tiene unas etapas, está la negación, está la rabia, hasta que finalmente tú llegas a un proceso de aceptación. Y uh -huh. lo comparto con mis pacientes y les digo, mire, un duelo le puede tardar a uno hasta seis meses y eso puede ser normal, porque es que me estoy desapegando y eso no es como que yo me quito un cassette y me lo y ah, ya. Me olvide el tema, no, uh -huh. empiezo a hacer ese proceso de desapego. Entre seis meses y un año, yo puedo asumir que ese duelo todavía es un sí, proceso normal. Pero si ya nos vamos allá más de un año, yo les digo a mis pacientes, esto ya no es normal, esto ya está pasando a una depresión, esto ya tiene otra connotación y hay que hacer un abordaje completamente diferente. Si uh -huh. yo sigo llorando por ese ser amado que falleció hace 10 años y hoy lo recuerdo como si fuera ayer, ahí hay una condición que me está generando a mí, disconfort, que me está generando incomodidad. Desde la visión de la homeopatía, por ejemplo, que es, eh, digamos que, mi maestría uno tiene un medicamento que se llama Natrum muriático que uno sabe que es para los duelos y las pérdidas, no es para todo el mundo, no es para que todos los que tengan hoy duelo y nos estén escuchando vayan a comprar Natrum no, eso tiene otras, otras, eh, eh, otras indicaciones y hay que hacer un examen muy concienzudo del paciente porque hay otro que se llama Ignat y puede funcionar también para lo mismo, pero es esa individualidad del paciente y cuando nosotros abordamos un paciente siempre vamos a preguntar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y resulta que es que el paciente me dice: Mire, hace 10 años se murió mi mamá, hace 8 empecé con dolores articulares, hace 5 me diagnosticaron lupus, y uno dice: Ese conflicto mal resuelto allá, y empieza uno a abordar desde el conflicto, a la, y el paciente se empieza a mejorar, y uno ve cosas lindísimas. Claro, siempre buscando la calidad de vida del paciente. Hay uh -huh. cosas estructurales anatómicas que le digo a mis pacientes: muy probablemente no van a cambiar. Es que el cuerpo, ya lo hablaba hace un rato, va cambiando con el tiempo. Pero si yo tengo una deformidad, pero no me duele, pues puedo quedarme en el sufrimiento porque se me quedó el dedo torcido, o puedo decir que carajos, el dedo se torció, pero ya no duele. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, antes de que pasemos con el doctor Ricardo, quisiéramos que nuestros espectadores nos escribieran cuáles han sido esas emociones que ustedes han detallado que ustedes ya se han autoevaluado y dicen, cuando yo siento esto, ya sé que me da o gastritis o dolor de cabeza, entonces los vamos a estar leyendo. Doctor Ricardo, ¿quiere añadir algo más? y sí, como decía Andrés ahorita hace un momento, eh, nosotros en, en, en la medicina que practicamos eh, hay muchas ramas en las que nos ayudan a conectar las emociones con la parte física, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, lo, eh, el ejemplo que ponía Andrés de la medicina tradicional china. Nosotros nos basamos mucho en ese, en ese aspecto para, para llegar a un diagnóstico eh, de algo emocional que está afectando tu parte física. Entonces, eh, por ejemplo, el exceso de miedo y de, de, de responsabilidad en exceso, que eso es una, una emoción bastante frecuente, ¿sí? Que, y más, por lo menos en estos momentos con, con toda esta situación de salud, el miedo termina afectándote tu riñón, ¿sí? Ah. Y termina afectando también los huesos y el sistema nervioso. Esa es una emoción que termina afectando bastante esos órganos. Y una persona que mantiene un, un miedo y una preocupación constante, que al parecer eh, la preocupación nos han enseñado que es algo bueno, en general nos han dicho, no, es una persona que se preocupa, es una persona que es muy responsable. Y que la persona que es tan fresca y que no le afecta nada, como que eso está, se está mal visto en esta sociedad. Entonces, uh -huh. imagínate ese, ese, esa implicación que tiene esa emoción del miedo a nivel orgánico. La otra cosa es, por ejemplo, la, la cólera y la rabia, como hablaba también Andrés, es una emoción que se somatiza y termina afectando bastante el hígado. Eh, las emociones eh, desaforadas, por ejemplo, la euforia, ¿sí? Las personas piensan que el exceso y el exceso de, de, de pasión y alegría no pasa nada con eso. Una persona demasiado eufórica puede terminar afectando el corazón, ¿sí? La ansiedad y la obsesión, por ejemplo, que también es una... Una emoción bastante frecuente termina somatizándose muchas veces o en el hígado o en la parte digestiva o en el vaso, también que es, es supremamente importante. Y los pulmones, como comentaba también Andrés anteriormente, eh, la emoción que más los termina afectando es la nostalgia y la tristeza. no Personas que viven en una, en una constante recuerdo y añoranza del pasado o ese tipo de cosas terminan eh, tarde o temprano afectando un órgano. Esto no es una regla porque usualmente las personas terminan afectando el órgano más débil que tienen, ¿no? Entonces, mantener una condición emocional frecuente por mucho tiempo va tarde o temprano a terminar somatizándose en algún órgano. Listo. Una pregunta, las ener... esto se podrían llamar como energía, ¿cierto? Es lo que uno le pasa a las emociones, energías positivas y negativas, se van acumulando y eso es lo que Dice, eh, sueltan las enfermedades, es un cúmulo o es de un momento a otro. Eso que es el resultado de un proceso. Es decir, en medicina hablamos de los procesos agudos y de los procesos crónicos. Fíjate que acababa de mencionar, Ricardo, eh, la pasión y la euforia desenfrenada. Y, uh -huh. y quiero que pensemos en qué pasa, por ejemplo. Cuando la gente es fanática del fútbol, se va a ver el equipo de sus pasiones y resulta que de pronto no terminó en la casa, sino terminó infartado por la gritería, por la pasión. Eso es un evento agudo. Mm. Un evento crónico es como el que mencionábamos hace un rato, en el cual yo me puedo, durante un duelo, haber llenado de tanto dolor y tanto sufrimiento que fui cargando, cargando, que como lo mencionaba Ricardo, termina desencadenando un síntoma estructural. Ricardo eh, mencionaba hace un rato algo de las enfermedades genéticas. Y entonces yo les digo a mis pacientes, y como lo compartía Ricardo, achacamos ahí, y les pongo siempre a mis pacientes un ejemplo muy cotidiano y muy personal, y les digo, mire, mi papá es hipertenso desde los 30 años, yo a los cuarenta y tantos que ya pasé, todavía no soy hipertenso. Ahí tengo la semilla, pero no le he puesto agua y abono a esa semilla. Y hablaba Ricardo de esos factores alrededor de la genética. Se llaman los factores epigenéticos, es decir, lo que hay alrededor de los genes y ahí están implícitas las emociones. Se ha estudiado, por ejemplo, que niños que son adoptados por ciertos grupos familiares, así no tengan esa genética para un determinado cáncer, esos niños adquieren la misma predisposición genética de la familia que los adoptó. Y fíjense que no es la genética, son todos los factores que hay alrededor de esa situación. Estaba pensando cuando hablaba Ricardo de la alimentación, del ejercicio, de algo que yo molesto a Ricardo con mucha frecuencia. Ricardo es un deportista disciplinado y consumado. Y siempre nos hemos cuestionado, ¿por qué yo que no hago tanto ejercicio tengo mejor colesterol y triglicéridos que él? <laughs> es, es, es muy, muy buena observación. Muy buen punto, sí. <laughs> pues mira, definitivamente uno se da cuenta, y ese, por ejemplo, el caso del colesterol en específico, ¿no? Sí, qué cosas tan... Eh, las personas curan. Y mejor dicho, aseguran de que el colesterol es por la alimentación que, que se tiende a subir, ¿no? Y resulta que el colesterol es, eh, muchas veces se sube más por situaciones de estrés y como un mecanismo de defensa del organismo para hacer otras, otras funciones, porque del, par, del colesterol se deriva en una cantidad de hormonas y funciones en el organismo que son muy importantes, ¿no? Al colesterol lo han satanizado mucho, precisamente. por... Eh, por eso y las personas le, les asusta más que le digan el, que tienen el colesterol alto que, que les digan cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí se ve se ve obviamente eh, el, las creencias que las personas tienen y lo que dice Andrés mire yo puedo estar haciendo ejercicio eh, y toda la cosa pero 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 a veces las situaciones de estrés seguramente han llevado que que tu biología cambie y que cuerpo empiece a alterarse y a subir el colesterol, que esa es una, una causa bastante frecuente, ¿no?, de, de este tipo de problemas. Así es, y bueno, quisiéramos ir entrando hacia el mismo tema, pero por los chakras. De pronto lo hemos eh, normalizado ese, esa palabra, ¿no?, que el chakra eh, tranquilice los chakras, dicen a veces cuando uno está alterado, ¿no?, ¿Cuál es esa importancia de los chakras y qué tiene que ver con la salud y la, y la enfermedad? Bueno, mira, eh, a mí ese tema, bueno, siempre me ha apasionado el tema de los centros energéticos del cuerpo, que es algo que pues a nosotros nunca nos enseñaron en medicina, ¿no? No hace parte pues del, de, de lo que uno estudia en la facultad de la anatomía, porque pues en, la, en medicina uno estudia simplemente la estructura física y no más, uh -huh. pero la, el tema de la energía y los, y los movimientos de algunos centros energéticos que se utilizan en otras medicinas ancestrales, ¿sí? Eh, no, eso es algo que es de totalmente desconocido para, para la medicina convencional. Entonces, el hecho de hablar de energía, los, la gente como que habla de, como si eso fuera algo ya esotérico, ¿sí? Un tema raro, uh -huh. pero la energía es un tema totalmente científico, ¿sí? Totalmente científico, que, que cada vez se está investigando más y se está generando, pues obviamente, una... Eh, se está dando cuenta, pues la gente se está dando cuenta y los científicos se están dando cuenta que eso realmente impacta la parte física. Entonces nosotros tenemos siete centros energéticos en el organismo que están relacionados con unas glándulas endocrinas. Cada centro energético, si está en desequilibrio, puede afectar la parte física de esas glándulas endocrinas y los órganos que están relacionados con eso. Esos centros energéticos eh, son demasiados, se, se alteran muy fácilmente, ¿sí? Y sobre todo se alteran por la parte mental y emocional. Ese es un factor muy importante de desequilibrio de los, de los chakras. Y, y, y yo diría que es el, el origen de muchas enfermedades. Uh -huh. El doctor Andrés quiere sí, reforzando un poquito lo que dices, Ricardo, fíjate que la palabra energía genera cierta suspicacia. Eh, cuando hablamos de temas de salud, la palabra energía genera suspicacia en los grupos médicos. Eh, porque hablamos de energía y eso parece como brujería o como chamanería. Y mi reflexión siempre hacia mis pacientes es, mire, somos estructuralistas y eh, en el colegio, en la universidad, nos enseñaron hasta una estructura que se llama célula. Entonces somos células y las células construyen tejidos y los tejidos construyen órganos. Oiga, pero es que la célula no es la expresión mínima de la materia. Y si yo me sigo adentrando en la célula claramente voy a encontrar que todos son átomos. Y si yo miro eh, qué es un átomo, pues simplemente son electrones, protones, neutrones y partículas subatómicas. ¿Y qué traduce eso? Energía. Y siempre apelo yo a lo que les digo a mis pacientes. Mire, hay una ley del físico que dijo que la energía ni se crea ni se transforma. Perdón, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Se transforma. Entonces nosotros somos energía en permanente transformación. Lo que pasa es que cuando mencionamos el término en ambientes médicos, pues pasa como hacer otra cosa muy sutil. Lo que tú mencionabas, y por eso eh, me alegra que hayas tomado la palabra ahí, porque sé que te encanta la medicina ayurveda, y desde la medicina ayurveda es fundamental ese tema de los chakras, porque en cada uno de los chakras, y tú lo conoces mejor que yo, Ricardo, está relacionada también muy fuertemente una emoción. Así como mencionábamos las emociones de la medicina tradicional china. Y cada chakra está relacionado con una emoción, con una nota musical. Fíjate que hablabas de los siete chakras, las siete uh -huh. notas musicales están representadas también en cada uno de esos chakras. Entonces, digamos que hace parte de esa visión que hace un rato compartías también, Ricardo, del holismo y de entender que somos un todo y que más allá de dogmatizar el término energía, hay un trasfondo también muy bonito ahí que nos debe permitir asumir esas situaciones particulares fíjate que si hacemos eh, y ese recuerdo claramente que es un tema que desarrollaste en otro seminario que dictamos que es eh, eh, cómo es que se llama Ricardo las herramientas eh, del cambio o no no es el de las herramientas salud y conciencia comprendiendo y el lenguaje y la sabiduría de nuestro cuerpo uh -huh. no es que tenga Alzheimer es que se nos van enredando los cables por ahí y eso uh -huh. es lo rico estos conversatorios poder compartir cosas porque en ese conversatorio podríamos hablar de chakras sin cantidades porque es un tema apasionante uh -huh. y de entender que no es simplemente un tema de energías, sino que tiene una representación orgánica y estructural muy, muy importante. Y no solo tranquiliza el chakra. Vamos a leer unos <laughs> comentarios de las personas que nos dijeron cuáles son los, las emociones y las enfermedades que ya se han eh, autoevaluado. Auto Dice... Andrea, Mo Andrea Moreno, cuando estoy muy estresada se me alborota la alergia y a veces me da gastritis y me duele la cabeza. Fabiola Niño, el dolor cervical me lo genera el exceso de responsabilidad, pretender llevar las cargas de toda la familia. Y esto nos lleva a una pregunta de Lorena Zulvaga. Me pareció muy importante para ir finalizando. Hoy hablaban en las noticias que la mayoría de los colombianos sufren de tensión alta. ¿Esto a qué se debe? Ok, bueno, fí eh, fíjate que hay algo muy lindo en lo que acabas de mencionar y estaba revisando yo también aquí en paralelo el chat, María Paula, y creo que se cumplió el objetivo de esta noche que es empezar a generar allá un gusanito que pique y diga, oiga, cuando yo me estreso, ¿qué me pasa? Cuando yo estoy asustado, ¿qué me uh -huh. pasa? Creo que ese era uno de los objetivos que teníamos con este conversatorio. Ahora, fíjate que la pregunta de Lorena es muy importante. Cuando uno mira las causas de mortalidad y las estadísticas, la violencia y la hipertensión, es decir, las enfermedades cardiovasculares, tienen la mayor, el mayor índice de responsabilidad. Las enfermedades cardiovasculares y entre ellas la hipertensión, en su mayoría, son prevenibles. Y les digo a mis pacientes que es prevenible número uno: alimentación sana. Y ya lo mencionaba Ricardo, no es solamente alimento físico, sino alimento espiritual de buena calidad. Es decir, manejo de mis emociones. Oiga, que el paciente hipertenso come mucha sal. Tienes al alcance de la mano la solución. No es captopril, no es eneladapril, no es los sartanes. Disminúyele a la sal. Empieza a hacer actividad física. Ayer compartíamos con un paciente que estaba feliz de sus resultados de la cuarentena por una razón. Ha bajado 14 kilos simplemente wow. haciendo actividad física. Y me decía, doctor, ¿por qué se me está bajando la tensión? Yo le decía, pues porque sigues tomándote los mismos medicamentos que cuando tenías los otros 14 kilos y por cada kilo de peso que tú bajes, baja entre 2 y 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces nos toca ajustarte esa medicación porque ya no necesitas tanto antihipertensivo. Entonces, uh -huh. fíjate que nuestras emociones y especialmente el estrés, y lo compartía yo en el conversatorio pasado, y en, y en general todas, generan una descarga de cortisol en la glándula suprarrenal, y eso genera otros estímulos fisiológicos que producen cambios a nivel del tono vascular, que pueden, es decir, de los vasos sanguíneos que pueden terminar generando estas condiciones. Así es, y esta pregunta... Yo quisiera poner... complementar. Claro Quisiera sí. complementar un poquito el tema de la hipertensión, sí. que es tan, tan frecuente, ¿no? Uh -huh. Que es bueno, una, una enfermedad súper común, ¿no? Uh -huh. eh, la hipertensión eh, en medicina convencional, se, eh, el diagnóstico se llama hipertensión esencial o idiopática, ¿sí? Ese es el nombre de la hipertensión de la mayoría de los adultos. Hay otros tipos de hipertensión que son generados por otras enfermedades, pero la, la más común es la hipertensión esencial o idiopática. Idiopática en medicina significa que no se conoce la causa que no okay. se sabe cuál es la causa exacta de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, es lo más común que uno ve en los pacientes. En, en medicina hay, unos, hay, un, hay ciertos eh, grupos de personalidades que están asociados a ciertas enfermedades. En medicina convencional, ¿no? Hay, hay cuatro tipos de personalidades. Personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿sí? Los pacientes hipertensos son usualmente personas de personalidad tipo A. Qué características tienen esas personas que tienen personalidad tipo A? Son personas que viven aceleradas, ¿sí? Que viven ansiosas, que viven preocupadas por todo, ¿sí? Que son obsesivas por tener el control y el orden de todas las situaciones y que han vivido una vida constantemente de esa manera, ¿sí? O sea, uh -huh. eso es una, eso es un acúmulo, eso es acumulativo, ¿sí? Entonces las personas van, viven una vida todo el tiempo en preocupaciones, adelantándose a las cosas, imaginándose siempre lo peor, sí, llevando uh -huh. las cosas a lo más trágico en su mente y ese y ese organi y el organismo, obviamente como decía Andrés, que empieza a generar unas, una cantidad de reacciones químicas, eh, liberación de hormonas, entre esas la adrenalina, el cortisol, esas hormonas y esas y esas eh, esos neurotransmisores tienen un impacto directo en el sistema cardiovascular. Entonces, si una persona toda su vida ha sido con esa personalidad psicorrígida, estricta, personalidad tipo A y es una persona que todo el tiempo vive en eso. Es un estrés continuo y constante. Uh -huh. Para esa persona, eso es normal. Porque dice, No, es que yo, a mí me enseñaron en la vida a ser ordenado, a ser estricto, a llegar a tres ocupado. horas antes o dos, a estar todo el tiempo haciendo algo. Son personas que uh -huh. viven todo el tiempo haciendo algo y no pueden dejar de, de pensar y de hacer muchas cosas. No aquietan la mente. Entonces, tarde o temprano, esas, esos neurotransmisores, esas sustancias que libera el organismo, terminan impactando tanto el sistema cardiovascular. Que generan que las arterias se pongan duras y tensas, que eso es lo que pasa en la hipertensión. Entonces, eh, yo considero, y por la experiencia que uno tiene en, en los pacientes y no el evaluar pues este tipo de personalidad, uno se da cuenta que la gran mayoría de hipertensos encajan en ese aspecto. Y si esas personas hubieran modificado esos aspectos negativos de su personalidad, seguramente. Eh, hubieran, no hubieran llegado a ser hipertensos o podrían controlar su hipertensión también y no estar tomando dosis altas de medicamentos. ¿no? Uh -huh. Bueno, nos gustaría tomar este, este tema que es muy muy importante en la próxima charla que, que vamos a tener. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por escribirnos. Estuvimos leyendo todos sus, sus comentarios. Los doctores por ahí también estuvieron eh, conectados. Muchas gracias. La idea es que nos autoevaluemos, nos autoconozcamos, qué es lo que pasa con nosotros y así mismo eh, nosotros mismos eh, ver cómo lo podemos solucionar con la ayuda de, claramente de los doctores como ustedes. Muchas gracias, los pueden encontrar en la página de Facebook como And Andrés Fonseca y doctor Ricardo Pérez. En YouTube también están y pueden ver videos muy interesantes que hay en sus canales. Doctores, ¿algo más que aportar? Eh, muchas gracias María Paula, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche. Sabemos que es fin de semana, sabemos que están cansados, pero la verdad es un espacio muy bonito que hemos encontrado. Eh, trataremos de seguirlo haciendo. Hay algunas propuestas por ahí en camino también para trabajar. Entonces es el espacio que hemos creado para acompañar en la distancia y que queremos pre eh, preservar. Partan la información, esto no tiene copyright, es simplemente una uh -huh. información desde el corazón para que podamos tener una calidad de vida y disfrutar la existencia, que es lo que siempre les, les comparto a mis pacientes. Así es. Bueno, y mi mensaje también para, para ya para despedirnos de todos es que definitivamente el paciente, o sea, ustedes, los pacientes, nosotros, los pacientes también, somos los protagonistas de nuestra, de nuestra salud y nuestra enfermedad. No es el médico. El médico no es el que tiene el poder de hacerlo. O sea, nosotros debemos empoderarnos y volver a ser, a ser unas, eh, unas personas activas en nuestro, en, en nuestro recuperación de la enfermedad. Eh, el médico simplemente es un orientador, un facilitador, ¿sí? Pero nosotros debemos es, eh, tomar las riendas de, de nuestra vida y asumir la enfermedad y salir adelante con, con estas herramientas que les estamos transmitiendo, ¿no? Así es. Feliz noche para todos. Muchas gracias y esperamos vernos en una próxima. Oportunidad. Buenas noches para todos. Gracias, buenas, Un abrazo. gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.